All right, Amado, we're cooking up another recipe today. Sí, vamos a hacer una nueva receta. Ahora vamos a hacer carne molida con calabacitas en salsa verde, con tomatillo y un tomate. Los ingredientes aquí los tenemos: carne molida, sazonador de carne, pimienta, un poco de comino, tomate, tomatillo, cilantro, calabacita, cebolla, chile serrano, ajo, consomé de pollo y sal. Let's go. Let's go. Ahora, All right, what's the first step, Ama? la primera que vamos a hacer es poner a cocer los chiles con el tomatillo y el tomate. Ya tengo aquí el agua hirviendo. All right, what's this onion for, Ama? Estoy cortando esta cebolla para ponérsela a la olla que vamos a poner la carne. Pero me gusta ponerle primero un pedazo de cebolla con un diente de ajo. Ahora ya tengo mi olla, le pongo un poco de aceite, un poquito nada más porque la carne suelta un poco de grasa, nada más para dorar la cebolla y el ajo. Ya está caliente el aceite, ahora vamos a poner la cebolla que corté y con el ajo. Y así es como yo quiero la cebolla, mira, cuando ya está cafecita, le vamos a poner la carne. Ya están también nuestros chiles, mira los tomatillos. Ya cambiaron de color, lo vamos a sacar. Y esperamos un poquito a lo que los chiles se cozan más. Estos no los dejamos mucho porque se amargan. Y ahora le vamos a poner el sazonador. Pimienta. Un poquito de comino. Y la sal. Vamos a dejar que se cosa. Ya cambió de color, tomate y los chiles. Ya se abrieron un poquito y ya está. Con esta misma agua lo vamos a licuar, vamos a dejar que se enfríe. All right, what are we doing now, Ma? Ahora vamos a cortar las calabacitas. Mientras se está cociendo nuestra carnita, vamos a cortar las calabacitas. All right, Amá, we're gonna make the sauce. Ahora vamos a hacer la salsa. Sabemos los tomatillos, el chile, el tomate. Vamos a quitar esto. Y tomate. El tomate. Voy a quitar el pellejito este. Vamos a poner un trocito de cebolla, tres ajitos, la mitad de un bonche de cilantro. Le vamos a poner el agua con el que la hervimos, un poquito nada más, ahí lo vamos probando a ver cuánto es. The tomatillo water. Ajá. Like when Letty threw it out that day? Sí, la otra vez que la tiró. Right, babe? I learned my lesson. You can't be throwing the suegra's tomatillo water sí. out. Vamos a poner una cucharada de consomé de pollo. Vamos a poner poquita nada más y después la probamos otra vez. Miramos a ver cómo queda, si le falta más o así. Esta licuadora muy potente ya lo licuó muy rápido. That's good. Sí. Ya tenemos la carne acá lista. Ya vamos a poner las calabacitas. ¿Me las ponen de ti, por favor? Sí. Ahorita nomás lo dejamos un ratito porque esta se cose muy rápido. Que agarre el sabor de la carne y luego vamos a poner la salsa. Esta salsa huele bien rico. Wow, look at the color. Looks good. Para ahorrar lo que queda en la licuadora, le vamos a poner el mismo jugo, la misma agua. Le cocimos los chiles. Yeah. Lo movemos. No desperdicio nada. That's why the tomatillo water is muy importante, huh? Sí, la misma agua. Mira. Así ya lo dejamos. Que hierva y agarre los sabores y la apagamos. La calabacita es muy blandita, luego está.
Esta receta ya está lista. Ready? Sí, mira. Wow. Mira qué rico se ve. Listo, mira qué rico quedó. Lo vamos a probar ahora. Wow. Muy rico. El cilantro da un buen sabor, todo lo que le pusimos. Yeah. Bien rico que está. All right. A ver, a ver. How is it, babe? Let's see. Oh my God, it's so good. Yeah? It's good, and it's not too spicy either. All right. Came out perfect. All right. Enjoy. Enjoy. Gracias.